Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal, Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Este es el grito permanente durante la Pascua. Ayer celebramos, hermanos y hermanas, la solemnísima fiesta de la resurrección de Jesús. Jesús ha resucitado, hermanos y hermanas. Alegría, gozo, paz. Conciencia expandida. Por fin nace el hombre nuevo, la mujer nueva, fruto del misterio pascual. Misterio pascual que comenzamos el Viernes Santo, que se apertura con la misa del Jueves Santo en el lavatorio de los pies. Viernes, la muerte de Jesús. Sábado, Jesús enterrado en el vientre del planeta Tierra. Y domingo, emerge la flor más hermosa que ha brotado del vientre de la Tierra. Jesús resucitado. Hermanos, hermanas, alegría, gozo, paz, que se cumpla en nosotros lo que decíamos en la preparación de la cuaresma. Vivir intensamente la cuaresma para que nazca el hombre nuevo, la mujer nueva, el hombre iluminado, hermanos, hermanas, la mujer iluminada, el hombre despierto, la mujer despierta, la mujer en un estado de santidad. El hombre, un estado de santidad. El hombre nuevo, la mujer nueva. Cristo ha resucitado. Es el grito, hermanos y hermanas, de la Pascua. Alegrémonos, regocijémonos. Y vivamos, hermanos y hermanas, vivamos la novedad del hombre nuevo, de la mujer nueva. Del hombre consciente de su identidad sobrenatural. La mujer consciente de su identidad sobrenatural. La mujer conectada con su esencia. El hombre conectado con su esencia. El hombre consciente de su verdad eterna. La mujer consciente de su verdad eterna. Y finalmente, el hombre consciente de su yo soy trascendente. La mujer consciente de su yo soy trascendente. Estos cuatro conceptos, esencia, verdad eterna, identidad sobrenatural, yo soy trascendente, hacen referencia a esta única realidad. Yo soy hijo de Dios. Jesús, hermanos y hermanas, que con su pasión y su muerte y su resurrección nos hace hijos e hijas de Dios. Dios nos creó para hacernos sus hijos y sus hijas. Entonces, hermanos y hermanas, démosle conscientemente gracias eternas, infinitas, al Padre de la Gloria, porque Él nos creó para hacernos sus hijos y sus hijas. Por eso decimos que el para qué de la creación es la filiación divina.
Y este para qué es lo que nos permite definir la esencia desde la perspectiva de la filiación divina. La esencia es el para qué intrínseco de un ser. Mi para qué intrínseco es ser hijo de Dios, porque Dios me creó para hacerme su hijo. Hermanos, hermanas, alegrémonos, regocijémonos. Jesús ha resucitado, nosotros con Él. Como dice hermosamente Pablo, un texto muy leído en esta cincuentena, si Cristo ha resucitado, busquemos las cosas de arriba, donde Jesús está sentado a la derecha del Padre. Hermanos, hermanas, las puertas del cielo se han abierto para nosotros. Si te tengo a ti en el cielo, ¿qué me importa la tierra? No tenemos aquí la ciudad permanente, buscamos la futura. Nos dice el autor de la Carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 14. Si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba. La eternidad, el amor perfecto, la posesión de Dios, del conocimiento, de la ciencia. Alegrémonos y regocijémonos. En Pascua continuamos, hermanos, hermanas, la reflexión bíblica, el texto que nos presenta la Santa Madre Iglesia en su pedagogía litúrgica. Hoy tenemos el texto de Mateo, Mateo 28, del 8 al 15. El verso 8 dice: ellas partieron a toda prisa del sepulcro, con miedo y gran gozo, y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. En esto Jesús les salió al encuentro y les dijo: salve, alégranse. Y ellas, acercándose, se asieron de sus pies y le adoraron. Entonces les dice Jesús: no temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Qué hermoso relato. Después sigue el soborno de las autoridades judías a los soldados que vigilaban el sepulcro para que no fuese robado. Ellas partieron a toda prisa del sepulcro, con miedo y gran gozo, con miedo. Pero Jesús luego le dice: y no temáis, no tengan miedo. Recordemos, hermanos, hermanas, que este imperativo es el que más aparece en la Biblia. No tengan miedo. Jesús ha resucitado. No tengamos miedo. Él es el viviente. Dios es nuestro Padre. No tengamos miedo. El Espíritu Santo habita en nosotros. No tengamos miedo. Salve. Alegría. Alégrate. Alégrate. Alégrense. Alégrense. La alegría. Hay que alegrarse. Jesús ha resucitado. Hay que alegrarse, que Jesús ha resucitado. Dios, es Dios. Se asieron a sus pies y le adoraron. Y le adoraron. Algo importante, hermanos y hermanas, que vamos a leer durante esta octava de Pascua. Ya aparece aquí
o notas que aparecen en esta octava de Pascua. Aquí hay dos: la alegría, el gozo, el entusiasmo. Ellas, a pesar del temor, están llenas de gozo. Están llenas de gozo. Y Jesús, alégrense. Alégrense. Y luego, otra característica, además de alegría, hermanos y hermanas, es la misión. Id, la misión, el evangelio, la proclamación de la buena noticia. Id, a predicar, a anunciar el gozo. Hay esperanza, estamos llamados a superar todas las alienaciones que nos esclavizan. Y la alienación más importante que nos esclaviza es el pecado. Pero Jesús ha resucitado. Y otro elemento que aparece aquí, hermanos y hermanas, es la adoración. La adoración. Adorar al yo soy el que soy. La adoración. Adorar al viviente. Adorar a Dios. Entonces, hermanos y hermanas, en el Evangelio de hoy nos da tres características: alegría, misión, adoración. La alegría. Que el Espíritu Santo desciende y nos conecte con este acontecimiento salvífico, para que nos alegremos realmente. Que el Espíritu Santo nos dé la gracia de la adoración y la gracia de la misión. Hermanos, hermanas, Jesús ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Alegrémonos, regocijémonos, adorémosle, porque es grande, es eterna su misericordia. Amén, amén, amén. Adorémosle, hermanos y hermanas, en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, hermanas, una característica que hemos visto en el Evangelio de hoy es la adoración. Como fruto del contacto directo con el yo soy el que soy. El yo soy el que soy está presente, hermanos, hermanas, en esta hostia consagrada. Que el Espíritu Santo nos conecte con esta verdad revelada. Adorémosle en espíritu y en verdad.
silencio, intimidad, presencia, adoración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.